Hey, buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Parking Tycoon Business Simulator. Y aquí estoy, acabo de cargar la partida, ¿vale? Aunque he hecho un poquito más fuera de cámara. Como veis, arriba a la izquierda tengo 16.425 de dinero. Hay bastante, bueno, iba a decir hay bastante basura, pero no, ¿vale? Lo que he hecho ha sido terminar aquella parte, tal como estaba esta, ¿vale? He puesto todos los parkings. He puesto también lo de, no igual cómo se llama eso, lo de aparcamiento y tal. He puesto los suelos chachis, ¿vale? Tanto aquí como aquí. He puesto más farolas en esta parte, por eso hemos subido también. Estoy poniendo lo que son las verjas, que no me había dado cuenta, pero arriba a la derecha está el tiempo que va pasando. Y justamente debajo hay como una especie de escudo, como defensa o algo así. Parece que cuando voy poniendo... Creo que ha venido el de pinturas. Cuando voy poniendo estas cosas, va subiendo. Es como que hay más defensa y tardan más en venir los otros. No lo sé. O sea, me refiero a que pinta y a otro. Por cierto, he puesto también banquitos. ¿Vale? ¿Y qué más he puesto, tío? He puesto unos setos allá. ¿Y ese coche cómo cojones ha aparcado aquí? Esto es bugazo, ¿eh? O el tío no sabe cómo aparcar. El tío ha salido de todo. What the fuck. Bueno, vamos consiguiendo pasta. Vamos a mejorar algunas cosas ahora que tengo dinero. Vale, vamos a hacer así. Mejorar en plan... No sé si mejorar level 4 o mejorar... Bueno, si mejoro la oficina, mejoramos al level 4. Bueno, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13, puedo mejorar las dos. Voy a mejorar la oficina. Voy a dejar la oficina. Ah, tomada por saco. Ahora tenemos puerta y tenemos aquí para dormir. ¿Esto sirve de algo? Ah, me falta nada para... Me cago en la leche. Me falta una para... Para subir a level 4. También podemos mejorar esto para que la gente ande mejor y tal. Pero no sé si... Sí, voy a comprarlo, tío. Y ya está. Level 4, bien. Somos level 4. Somos level 4. Esta máquina es un poco meh, la verdad, porque dan $10 por café y puedes meter 100 cafés. Bueno, puedes ir metiendo más y más, pero tarda tanto. Qué mal rollo da esa gente tan juntita y andando todo bien. Tengo 1200 en el level 4. Creo que puedo ya llamar a 400 pavos. ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde. ¿Llamo a alguien a partir de las 8 de la tarde? ¿Para que limpie? De 6 a 2, tío. Y también de aquí podemos coger el roof level 2, que son $6 cada hora, chaval. Más. ¿What? ¿Pero solo los que están aquí o en general? Ah, mira, videocámaras, chaval. Mira, voy a pillar dos videocámaras y vamos a coger dos de estos. Ah, los Snacks Machine también. Bueno, igual vamos a pillar estas dos para ver cómo funciona, ¿vale? Ahora cuando venga, ¿a partir de qué hora era? A partir de las... ¿A qué hora era? A partir... Ahí va. A partir de las... Tendría que estar ya aquí. Pero no está limpiando, ¿verdad? Fuck, pues lo voy a quitar. Lo voy a quitar y le voy a decir que venga a las 2 de la mañana. A partir de las 2 de la mañana que empieza a limpiar el solo. A ver cuánto limpia. Bien, voy a encender la linterna. Por aquí, señor, tire, tire. Tire, tire. Vale. Vale, esto aquí y esto aquí. Esto me da igual ahora, ¿vale? Vale, 58. Voy a colocar cámaras de seguridad. Hola. ¿Dónde se colocan? ¿What? ¿Dónde coño se coloca esto? No tengo ni idea. A ver, lo siguiente. Esto. Voy a colocar este aquí. Hay un coche ahí. El rojo, vale. Y este. ¿Vale? Esos son $6 más la hora. Vale, las dos tienen que venir de la limpieza. A ver cuánto das tú. ¿Cuánto ponía? 170, ¿verdad? No lo estoy seguro. Por cierto, y esta pistola es para eliminar coches. No sé por qué. Puedo darle clic y lo elimino.
Imagino que será por si se buguea o algo así. Ya han pensado en si se buguea las cosas y demás. 100 pavos, bueno. ¡87! ¡Hola! Vale, estamos en reputación 4. Son 3.000 el siguiente parking, tío. Pero hace falta ahora mismo... he colocado eso. Las cámaras, no tengo ni idea. En... concrete columna. En columnas de concreto. Es esto, pero no me deja. ¡Ah! Vale, tío. Vale, pongo una aquí y voy a poner otra por aquí. Con eso también sube la pasta que nos van dando. Así que... aquí, ¿no? Ahí. ¿Y aquí? Aquí sí. Vale. Pues ya tenemos dos cámaras por ahí. Aunque falta más luz, pero bueno. Ah, por cierto, creo que podemos poner luces ahora ahí. ¿Puede ser? No estoy seguro. Tiene que estar el... del... ¿eres tú el barrendero? ¿Pues el de la limpieza? Hijo de puta. ¿Eh? ¡Que se me ha bugueado! ¡Hey! ¡Quítame aquí, coño! Estás limpiando, ¿verdad? Sí. Vale, va limpiando. Eso está guay, vale. Aunque son 400 pavos, ¿eh? Igual no hace falta ponerlo todo el día. Igual con... dos veces al día voy sobrado. Y el guardia, tío. El guardia es que... pff, tampoco hace nada. El guardia... da igual, como habéis visto, ha venido el tío a pintar aquí y ya está. Bueno, claro. Ahora, como no vienen a pintar aquí, si está aquí pintando, viene el poli, igual sí que lo quita. Vale, vale. Igual sí que va bien. Pero tenemos 2.800 pavos más. Vale, no sé si ir poniendo más verjas de seguridad. Voy a pillar 15. O sea, con 1.500 pavos. 15 verjas. Aunque luego hay mejores y tal, pero igual para el endgame del juego no hace falta. Igual termino antes. Porque aquí este juego no va a tener final ni de coña. Bueno, vamos a coger las verjas y vamos a ir poniéndolo. ¿Esto qué mierda es? ¡Estos son las cámaras! What the fuck? Y aquí no hay luz, tío. No puedes ver. No hay luz. ¿En serio? Bueno, está esa mierda, pero es muy, muy poco. A ponerla ahí, aquí, aquí, aquí. Ahí creo que está. ¡Puta! ¡Hey! ¡Get the hell out of here! Lo bueno es que va subiendo también la reputación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unas 20 para cerrar esta parte. ¡Wow! Imagina que cuanto más alto esté, menos atacarán estos. O sea, menos vendrá el ladrón a robar y menos vendrá el otro a pintar. ¿Esto qué es para coger, no? Está al 100%, vale. Vale, ahí dentro. ¿Roturas? ¿Cómo que roturas? ¿Ha venido un caco y ha robado? ¿Este? Se había atascado el cabrón, pero no era este, tío. No entiendo lo de las roturas. Es que no explican nada en este juego, tío. Este coche está muy mal aparcado. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡600 pavos! No sé qué está haciendo usted, señor, si no hay... ¿Se va para allá, no? Ah, vale. 600 pavos si roban. ¿Y para qué está el guardia dando vueltas? No lo entiendo, tío. Voy a intentar poner más cámaras a ver si sirve de algo. Pero lo dudo fuertemente. Voy a comprar 3 porque no sé si pueden poner más. Y vamos a coger las vallas y las ponemos, tío. Pero me cago en la puta. Get the hell out of here.
pesadilla, tío. Ah, mira, me faltaban estas, tío. No, me faltan tres, justo las de allá, tío. No, deja, tío. Pues nada. Pues he comprado esto para nada. Bueno, tenemos 3.000 pavos más. Podemos comprar tres de esto de tapar. Así que... ha entrado por ahí. ¿Habéis visto cómo ha entrado el cabrón? Han entrado por esta parte, tío. O sea, si cierro ya no entran. ¿O cómo va la cosa? ¿O escalan, tío? ¿Son cuatro? ¿En serio? No me lo puedo creer. Pues mira, vamos a pillar dos más de estas y tres de estas por si acaso, ¿sabes? Hola. Vale, ¿y cuánto es lo siguiente ya? ¿O tengo que subir al level 5? Son 3.000, vale. Vale. Yo creo que vamos a comprar ya lo otro, ¿eh? ¿Cómo va esto? Ah, la quito ya, tío. A tomar por culo. Me la guardo aquí dentro. Es que da tan poco dinero que no merece ni la pena. No merece la pena. Y estas tres cámaras no me sirven de nada ahora mismo. Hasta que no amplíe algo, me... tengo 5.000. ¿Por qué veo las sombras como flotando, tío? 231. Siguiente, usted... 252, maravilloso, loco. Tengo 6.000, perfecto. Con mucha basura, pero bueno, ahora vendrá el otro y lo limpiará. No sé si comprar eso ya, porque son 3.000, lo compro ya. ¿Ves? Son 5.000. Necesito comprar este, que es justo donde está la zona para el parking. Esto es el camino. Y luego este. Lo que pone segunda planta y sótano, tío. O sea, el juego no es muy largo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para otro vídeo más o dos... da para pasarlo, entre comillas, entero. Vale, acabamos de abrir aquí. Hostia puta. Loco. Vale. Esto va a ser el otro parking. Guay, ¿el guardia va a dar más vuelta ahora? Pues lo tienes difícil tú. Para pillar a alguien. No sé cuánto sea aquí, 25. ¿Te vas a entrar por aquí? Sí. Hey, get the hell out of here. Ahora entra por aquí, por la otra parte no podía. Es donde hay hueco, entra. Si no, no entra, vale. O sea, tengo que chapar esto ya. ¿Justo? ¿Pero por aquí puede pasar? ¿Dónde he visto yo lo del level 5? Level 6, ¿ves? Pero el level 6 hace falta porque el level 6 es solo seguridad. Y me importa una mierda la seguridad. Si es solo eso, me... aunque hay 16 de basura, ¿eh? ¿Te vas ya o qué? Porque va haciendo gesto de que va limpiando. Si no va limpiando. ¿O sí que va limpiando? Sí. Menos 8. ¿What? O sea, menos... ya ponía menos 8 y era 0. What? ¿Qué es eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Han tirado alguna valla? ¡Qué hijo de puta! Hey, get the hell out of here. Que me ha tirado una valla, que la ha roto. O sea, que tienen durabilidad también, ¿sabes? O sea, que las pueden romper. No me jodas. Oh, por eso hay vallas más tochas, tío. Pues tengo que comprar unas cuantas por si acaso. Voy a comprar 5, las dejaré ahí. Oh. Estoy brutal. Parking barril automático. O sea, no me hace falta nadie delante. Banco. 10.000 pavos. Nivel 5. No está mal.
Esto voy a comprar dos. Solo por ver qué pasa. Hola, señor. ¿Cuánto usted quiere pagar? 331, maravilloso me parece. Vale, cuando lleguemos a 5000, limpiaremos aquella zona de allá. Empezaremos a poner también. Eran 18. Vale, tenemos esto y estos dos que no sé dónde se ponen, la verdad. ¿Ponen algún sitio? Bueno, vamos a colocar la valla esta para que no nos toquen los cojones. Vale. Y ahora. A ver. ¿En columnas? ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué maravilla es esta? ¿Pero qué maravilla? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 6. Voy a comprarlas, sí. Aunque son... Uf, mucha pasta, tío. Además, son 15, de reputación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.000 pavos. Podría haber arreglado lo otro, pero bueno, digo, no pasa nada. La lole, lolai. Ah, no, son más de 6, ¿no? Oh, no, 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 creo que está bien. Vale, tienen que quedarme 2, ¿no? Sí, perfecto. Lo he calculado bien. Mi profesora de parvulario estaría contentísima. A ver. Vale, hemos puesto 2 cámaras, luces. Perfecto, tío. Está llenando todo de mierda. Necesito llegar a 5000 para limpiar eso. 10000 sería la hostia. Más otros 2000 y pico. Uf, mucho, mucho. Bueno, empiezan a salir, empiezan a salir. 5200. Es que van de 300 en 300 ahora. Brutal. Claro, es que hay una cosa que no entiendo de este juego. Es si yo coloco esto de aquí, ¿afecta solo a este o a todos? Porque me parece que afecta a todos. Mira cómo aparca el señor. Vale, este que sale de allá no estaba con esto. A ver cuánto da. O este igual es de la otra parte. Este da 381. Yo creo que afecta a todos. O sea, es incremental en todo, sí. Es incremental. O sea, da igual donde lo pongas. Este es porque ha estado menos tiempo, vale. Porque igual en vez de aumentar eso, y si compro 6 de estas, ¿sabes? Ya cobraría casi 400. Incluso puede que 500. Voy a hacerlo. Se me va. Vale. Me caerían 6 aquí. Para esta parte de aquí, vale. No para Alem. Vale, a las 2 vendrá el otro. 279, vale. A las 2 vendrá el otro y empezará a limpiar. Perfecto, loco. Mira que se enciendan las luces. Mira, ese se va. Ese morado quiero ver lo que paga. Lleva bastante tiempo. Hey, me acabas de romper. Esa de ahí. La puta madre, tío. ¿112 solo? Pues poco has estado. Poco se ha escuchado, ¿no? Lo de romper la valla. ¿Qué pasa? ¿Ha pillado práctica y ahora es más fácil? Mierda, no me ha... Joder, no he visto cómo se encendió. ¡Oh! ¿No? ¿Eh? Mira, se ha encendido. Otra vez para mí. ¡Ah! Mierda, igual era este. 388. Bueno, tengo 5000 ya y está subiendo a saco, tío. ¡Qué cabrones, tío! ¿Cómo rompen esto? Al final voy a tener que cambiarlo todo. Increíble. Pero bueno, voy a dejar lo que es este vídeo por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo, bueno, dejaré lo que es el juego en marcha solo. Aunque me van a romper muchas vallas y tal, ¿vale? Para que vayan ganando pasta y tal. A ver si en el siguiente vídeo tengo, no sé, 20000, 30000 o 40000 de dinero y hacemos a saco de mejorar todo esto.
o igual por mi cuenta no es igual. Igual mejor toda esta parte ya, como es un parking como este, tampoco es que sea algo novedoso en el vídeo, ¿vale? Y a ver la pasta que vamos ganando. Y igual el siguiente es el último o al otro, no lo sé. Vale, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si dejar un buen like, hasta cuando os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!